comunidad. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta, una nueva Cata en Volá. Estamos con Simón Espinosa. Queridísimo primo, ¿cómo estás? Sensei de los pitos. Oh, dijimos que no iba a decir nada. Verdad que no vamos a decir nada. Me traicionaste nuevamente. Sí, lo lamento. Nunca confíen en la familia. Siempre como el padrino. El padrino. Sí, exacto. Sí. La familia no es importante, pero también que más te traiciona. Exactamente. Hay que tener, bueno, eso es enseñanzas que nos deja Europa, de la que hablaremos hoy. ¿Cómo estás, querido primo? Muy bien, Simón. ¿Y tú? Bien, bien también. Emocionado, nervioso. También. Nervioso con esta nueva cata. Se vienen no solo un cogollo desquiciado, sino un invitado... No tan solo flores muy duras, sí. Sino que... No, un invitado realmente, sí. Realmente interesante, un lujazo. Así un que lujazo. Eso hoy día nos adentramos en una aventura muy bonita, otra cata en volá. ¿Y de qué se va a tratar esta cata en volá, primo? Hoy día tenemos un banco que ya hemos estado otras veces con él en este mismo programa, en cata en volá, Positronic, nuestro amigos, queridísimo amigo de Positronic. Que los conocemos, le mandamos un afectuoso saludo a Javier Zurdo, fundador de Positronic, a Sol Marazo también, a todo el equipo de Positronic que hace esto posible y que nos ha acompañado en tantas aventuras y que además... Hoy día una variedad increíble. Claro, y de todo el espectro de banco es muy interesante porque Positronic ha hecho un trabajo que es muy distintivo, sí. Propio de ellos. No solo son de los bancos de semillas que aparecen muy al principio, uh-huh. No son los primeros ni mucho menos, pero aparecen muy temprano en la historia del cannabis. Del cannabis occidental, sí, como de sí, comercial, como de comercial, digamos, cannabis industrializado moderno. Digamos. Exacto, son pioneros de la industria canábica. Exacto. Y además son pioneros también en el área medicinal, porque Positronic ha hecho un trabajo muy interesante en Uruguay con el IRCA, pioneros sí. En innovación y desarrollo. Pioneros. Ellos produjeron dos variedades para el estado uruguayo, así que... Pff. Sí, y además han hecho un trabajo importante en desarrollo de patentes genéticas uh-huh. De cannabis, sí. Que es algo ya muy innovador, porque uh-huh. Siempre hablamos de las variedades de cannabis por sus nombres de fantasía. Ahora, el registro de patentes de cannabis, de patentes genéticas, es algo completamente distinto y que incluye un mapeo genético y, por lo tanto, sí. Una definición a escala microscópica o genética. Claro, y también un nivel de estabilidad distinto. Es decir, Positronic es un banco que se caracteriza por tener unas semillas muy estables, porque claro. Trabajan a un nivel, claro, como desarrollando patentes. Exacto, que eso es un peldaño más arriba dentro del mundo de la industria y la profesionalización, sí. Porque ¿para qué se requieren estos estándares? Justamente cuando anticipamos un proceso uh-huh. Agroindustrial que nos va a permitir, por ejemplo, crear un fármaco que se puede administrar luego en claro. Cualquier parte del mundo, testear en cualquier parte del mundo y producir esto que busca la ciencia, que es la universalidad. Uh-huh. Es decir, que si yo cultivo aquí o cultivo allá, vamos uh-huh. A tener los mismos resultados. Exacto. Siempre y cuando se mantengan otros patrones. Mismo estándar. Claro. Pero en el fondo es como tratar de estandarizar un poco lo que es el cultivo de cannabis, estandarizarlo a niveles industriales, como, claro. Como el choclo, porque al final... Cuando uno ve un cultivo de choclo son todos igual. Sí. No ve un choclo chico, otro grande. Por eso todas las manzanas del supermercado son malas. Es verdad, es verdad. No, pero Simón, vamos con la variedad de hoy día. Hoy día eso. Nos trae Z Valley, Positronic nos trae Z Valley, que es una cruza de San Fernando Valley, que es un corte tradicional de los Estados Unidos, muy clásico, que de hecho viene de otro banco, que ellos hicieron una colaboración, que Positronic además se caracteriza por ser un banco que le preocupa mucho a la comunidad. No tan solo haciendo proyectos sociales, sino también colaborando con otros bancos. Sí, están muy metidos en las artes, están, en la música, además de la investigación y el desarrollo. Exacto. Es algo muy interesante lo tienen, que han hecho. Tienen un despliegue, en verdad, que se preocupan mucho de cuál es el rol social que tiene el banco dentro del ambiente y haciendo colaboraciones han logrado hacer este tipo de vínculos con otros grupos. San Fernando era una variedad de Cali Connection. San Fernando es una variedad de Cali Connection. Un legendario banco estadounidense que sí. También hace desarrollo genética importantísima. Sí, y que ellos son muy amigos y entonces les... Como que se aman. No está confirmado, no podemos, pero como que se aman un poco. Como que hay química. Hay onda. Eso podemos decir oficialmente entre Cali Connection y pues si puedan arretar. No, pero de Cali Connection, entonces este banco californiano le pasa a Positronic su San Fernando Valley, que
no viene acá de San Fernando. Es de San Fernando, Estados San Unidos. Fernando. San Fernando. Está muy cerca de Carolina Herrera. Y ellos lo cruzan por un Skittles, que es este corte también norteamericano que dio mucho que hablar es en los 2000. Skittles. Sí, tiene aromas realmente sorprendentes, como entre dulce, químico y súper de fantasía. Entonces, cuando uno cruza estas dos, normalmente cuando uno cruza por Skittles, logra como abrir la ruleta de aromas. Sí, sí, y siempre salen estos como, no sé si es cítrica la palabra, pero como astringente, sí. Como ese olor de adentro del chicle. Sí. O de una caja de dulces, como eso, un como olor. Como dulce, pero cítrico, pero como ficticio. Como cosas que tu mamá no te dejaría comer. Exacto. Si fuera menor de edad. Sí, sí, sí. Sí. Zeta Valley es una variedad creada por Positronix en colaboración con The Cali Connection, buscando producir una planta de buena estructura, gran producción de flores y un perfil aromático muy complejo. Para lograr esto, se tomó a la San Fernando Valley del banco de Cali Connection y se la cruzó con un aromático clon de Skittles, para luego trabajar esta cruza por más de 3 generaciones, obteniendo una variedad muy estable de crecimiento vigoroso y gran producción de flores. Sus cogollos presentan tonalidades púrpuras hacia el final del cultivo, sobre todo si se exponen a bajas temperaturas, y su aroma es notoriamente dulce, con notas a frutos rojos o ciruela, que nos prometen agradables efectos cerebrales y relajantes a la vez. Tenemos una variedad realmente, no sé, yo creo que esta variedad es brillantísima, es vigorosa y, no sé, muy productiva. Pero no tan productiva, ni tan vigorosa, como nuestro invitado del día de hoy. Querida comunidad, hoy el estudio de Embolá se llena de talento y de superpoderes porque nos visita un invitado verdaderamente de lujo. Formado en la actuación, llegó rápidamente a la fama, o quizás la fama llegó rápidamente a él, por sus numerosas participaciones en teleseries como Perdona Nuestros Pecados, Aquí Mando Yo y Pobre Rico. Durante su paso por la televisión, este exitoso actor alcanzó a estar en casi todos los canales de televisión nacional con trabajos en Chilevisión, en Mega, en TVN y en Canal 13. Paralelamente, estudió sociología en la prestigiosa Universidad Católica de Chile, donde hoy se encuentra actualmente estudiando un magíster en la misma disciplina. Pero hoy no es solo la academia lo que lo mantiene lejos de la actuación, sino también la música, un mundo que se encuentra explorando con su banda de ska rock Cancino, que lidera junto a Ignacio del Real Nachito, uno de los tremendos miembros del equipo Feliz de Embolá. Estamos más que felices de presentarles al talentosísimo, al brillante, al único, Alonso Quintero. Como ese es mi paso, querido. Qué perdón. Bienvenido, Alonso. Buenísimo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Y usted cómo está? Bien. Oye, aquí, para acá me pongo yo, ¿verdad? Es que como tenemos las cámaras en 360 grados. Sí. La idea es que conversen así, mira, ustedes así. Y, o uno escoge. Ya, y uno claro, escoge, y esa, bueno, cámara, esa cámara igual siempre va a apuntarte acá. A esa siempre está apagada. Y hacemos eso. Y la de allá, esa es secreta. Esa, claro. Esa es para, tiene para otras cosas grabadas. Otra, grabamos otras cosas. Otras utilidades. Sí. ¿Te acordáis cuando esa hueá está grabada? No. ¿Para que se bañe? No. Oye, Alonso, te agradecemos profundamente tu tiempo participar en este programa. Teníamos muchas ganas de tenerte acá. Debería estar estudiando yo, de hecho, en este momento. No. Claro, para el magíster. Esperemos, sí, esperemos que mis notas no lo resientan, no, pero está. Ay, pero sí, es un fácil. Un ratito nomás. Sí. Magíster. En la Católica. Oye, bueno, tenemos a otro magíster de la Católica, acá, Alvarito, que... ¿Colega? Sí, colega sociólogo y colega, magíster en sociología también. Colega. Puta, colega, yo, colega. Claro, de verdad. Pesado, bueno, todo porque uno su carrera no está... Ya, no, bueno. Mentira, tú te estás poniendo en ese lugar. Es mala la carrera. Ya sé, me hicieron decirlo, ya. Sí, ya sé. No, pero Alvarito te va a atender. ¿Tú pasaste por ahí también igual? Sí, yo estudié sociología de 2 años. Mira. Puta, me he pillado ya. Pues todo pillado ahora ya. Pero fue sin querer lo mío. Fue un accidente. Estaba curado. Bueno, me caí. Oye, no, pero Alvarito te va a atender en este dispensario en Bolá. Así sería, ya. Si pudiéramos, así sería nuestro dispensario. Es una ficción. Así que pero Alvarito te va a atender y esta es la versión de lo que nosotros haríamos si fuera legal. Así nos gustaría mostrarle el cannabis a la gente. Sí, ya va a ser. Lo primero, un poco es... Por favor.
vamos a primero a sentir los aromas que hay en el cannabis, ¿ya? Porque algo que la ciencia ha ido como desarrollando es que un poco los aromas tienen un paralelo que sería el efecto que la marihuana tiene sobre nuestro organismo. ¿Está relacionado el aroma de las... Con el efecto que estas podrían producir. Me dejas loco. Sí, entonces esta nueva, que es una teoría en realidad, porque no hay una prueba todavía concluyente a nivel, sobre todo porque es a nivel de receptor donde tiene que probarse el cambio, pero sí podemos ver por información ya sea como farmacológica, tenemos algo de una teoría o un posible atisbo de que esto podría funcionar de una determinada forma y que entonces serían los aromas, específicamente químicos de terpenos, ¿cachai? Que estos terpenos son las moléculas que normalmente en el mundo vegetal generan los aromas, por ejemplo, cuando uno, no sé, siente el aroma, entra a un bosque de pino y uno siente el aroma a pino, eso corresponde a un químico y ese químico tiene en el fondo un receptor el cual funciona en tu nariz. Entonces, de alguna manera... El pineno se llama, justamente. Exacto. De todas las coníferas. De todas las coníferas, sí. Entonces, un poco esos aromas podrían tener este efecto farmacológico en nuestro cuerpo, específicamente estas moléculas. Y la herramienta que nosotros tenemos para poder sentir esas moléculas es nuestro olfato. En la última fase entonces, que es la cata en seco, y la cata en seco consiste en hacer como que fumas, ¿ya? Pero sin prenderlo. Y lo que vas a sentir son como cómo se dan los sabores de... se sienten, ¿no es cierto? ¿Sientes alguno de los olores que sentiste antes, de los aromas, los sientes que se repiten? ¿O sientes que algo es más predominante? ¡Qué rico! Siento que... Se repite como lo, aparte como floral dulce, pero también se realza más lo terroso de lo que lo sentí cuando lo estaba oliendo. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con esa descripción. Creo que... Oye, buena descripción. Sí, porque creo que es exactamente lo que siento. Como que se siente lo floral, se mantiene, pero lo terroso se vuelve mucho más predominante. Sí, antes era más peorita y aquí es como... Pero rico, no es como que tú digas tierra, ¿no? No, 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 es como una tierra fresca, como un compost. Como el olor a bosque cuando uno entra así a un bosque, como ese aroma, así como tierra húmeda. Todo lo que hace. Qué rico. ¿Qué? El olor a bosque, una broma chilena antigua. Ah, sí. ¿Cuál era? Qué infantiles. Ah, perdón. perdón. Estamos, ¿no? Estamos, podemos prender. Querida comunidad. Llegó el momento. Zeta Valley con Alonso Quintero. Por favor, hágalo sonar. ¿Prender esto? Ah, bueno. Exacto. Sí. Hágalo. Ah, con mechita de cáñamo. Mira, Simón nos va a atender a todos. Gracias. Sin más, Zeta Valley. Ahí. Vamos. Y vamos a fumar una quemada. Una quemada. Una. Para poder conversar. Y después vamos a esperar los efectos 15 minutos y vamos a evaluar si queremos seguir usando. Así que aprovechen su quemada si es que son golosos. Esta es la parte que todos podemos. La gente en la casa también. Una quemada. La gente que está mirando, una quemada. No haga trampa. Corte A se va a empalear. El invitado. Tío, bueno, sí. Fue una quemada, corte A. Se va a empalear. Ya, yo estoy. No, vamos a esperar. Perdón. Agüita, eso vamos a necesitar. Agüita. Ah, y está lista. Como de matinal esta, para sacar el pavo del horno, listo. Todo listo. Acá estamos igual que en la tele. Sí. Teníamos lista el agua. Está sorprendido porque tenemos lista igual que en la tele. Igual que en la tele. En un gran esfuerzo de producción. Tenemos lista el agua en tres vasos. Increíble. Uy, por Dios. Pero lo pasamos mejor. Ya, vamos a ver cómo me abre este es un desafío para mí, güey. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Sí. Bien, me siento bien. Pero, ¿qué pensaste cuando te invitamos al programa? Estoy volviendo. Al principio me dio un poco de susto porque a mí me cuesta un poco manejar el estar volado.
Salvo cuando también estoy borracho. Si estoy curado y fumo, lo manejo increíble. Pero estar volado desde la lucidez me cuesta. Ah, como que me empieza, yo creo que como el estar curado te calma un poco, o te pone como medio weón. El estar volado me deja como normal. En cambio, cuando estoy volado, como que empiezo a sobrepensar mucho. Y como que, te genera como un poco de ansiedad. Un poco de ansiedad. Ya, sí. Que sí, suele ocurrir con el cannabis. Sí. Algo muy común eso te pasa porque el... Y cuando uno fuma no tan seguido también. Porque yo no fumo como tan seguido. Sí. Claro. O sea, es que eso genera... Cuando uno fuma muy seguido, genera intolerancia. Pero no es que no tengas ansiedad. Exacto. O sea, de hecho, Simón, hay ciertas variedades que no puede fumar porque también le generan... Sí. Ah, puede cambiar ese efecto por las variedades. Sí. Absolutamente. Porque... Hay variedades que tienen, son más altas en THC tengo que encontrar y muy bajas en CBD. Uh-huh. Y el THC tiene esto que se conoce como un carácter bifásico o de dos fases, que es que en muy bajas concentraciones es un ansiolítico, es decir, quita la ansiedad. Claro. Pero desde esas pocas concentraciones hacia arriba es un ansiógeno, es decir, produce ansiedad. ¿Cachai? Entonces mi error es fumar más de lo que estoy, o sea, de lo que tengo que fumar por cada pito. Claro. Y ahí también cuenta tu organismo, porque puede ser muy susceptible al THC, y en ese caso, obviamente, aunque la dosis sea muy baja, tendrías que como dosificar muy, muy bien una fumada. Que es más difícil. Pero oye, vamos con las preguntas de rigor. Sí, obvio. Eso, hay una pregunta de rigor. Eso. Hay una pregunta de rigor que hacemos siempre en Cata en Bola, que es, ¿cuál es tu relación con el cannabis? Sí, es una buena pregunta. Esta, justo como lo que estaba comentando, como... cuando estoy carreteando, me gusta fumar porque lo paso muy bien. Me cago de la risa, conecto muy bien, estoy como enganchado con toda la situación. Cuando no estoy carreteando, se me hace difícil de repente como seguir la situación que está pasando alrededor mío. Como que todos los estímulos son demasiados. Entonces me cuesta seguir las conversaciones. Estoy viendo tele y empiezo... Además, puta, tenía unos amigos que eran muy buenos para fumar. O sea, tengo todavía son amigos del colegio. Está ahí. No, él también no es tan bueno para fumar. No, Nachito Fred, cosa seria. No, pero cosa seria. Sí, no. Y esto, bueno, le gustaba mucho... Que fumáramos y viéramos South Park cuando éramos más chicos. Buen panorama. Es muy chistosa la weá, pero yo estaba todo el rato paqueado diciendo, no puede estar pasando esta weá en este programa. Porque era todo tan absurdo en ese programa que dice, no puede ser esta weá, yo me estoy yendo en una volada que no tiene sentido, po. Hasta que después decía, efectivamente, este programa es la weá que está mal, po, weón. No soy yo, ¿cachai? Este programa culiado. Entonces, claro, me paqueaba un poco, me paqueaba. ¿Y eso siempre fue así? ¿O ha cambiado? ¿O antes fumaba y más y ahora menos? ¿O siempre menos a más? Sí. Bueno, alguna etapa de la vida en que fumaba más. No acuerdo. Después de los. ¿De qué edad? ¿21? 23. Después de los 23. No, pero ¿a qué edad partiste fumando, por ejemplo? Es una buena pregunta. Lo mismo la edad, no importa que sea. Yo a los 16, por ejemplo. 16. Yo a los 17. Mira, yo la primera vez que fumé pito fue a los 15. Pero fue una pura vez. La mitad del Instagram se fue. La mitad de los seguidores. No, pero fue. No fue porque yo anduviera así como, quiero comprar pito. No, tenía un compañero de. Un amigo que trabajaba con él. Además está en el canal de televisión, güey, ¿no? Era todo esto, fue en contexto de televisión. En contexto grabando. Estábamos esperando a la van para que nos fuera a buscar, para volvernos a la casa. Porque como éramos menores de edad, nos tenían que ir a buscar y dejar. Tele. Que esta historia es muy extraña, güey. Nos tenían que ir a buscar y dejar. Entonces estábamos esperando a la van porque terminamos de grabar más temprano. Este compañero tenía un año más que yo y él ya fumaba. Y yo nunca había probado el pito. Entonces le digo como, oye, tenemos tiempo, veríamos cómo... Y él me dice, ¿quieres probar? Ya, vamos. Y fuimos como al baño del camarín y fumando así como echándole humo por la ventana. Y re puer y re como cagados de miedo porque nos podía ver a alguien y no sé qué. Volvemos al camarín, ya me eché. Y al principio estaba como tranquilo. Y de repente como que me sentí... Estoy muy tranquilo. ¿Te acuerdas? Demasiado tranquilo. Algo malo va a pasar. Me sentía como cuando en Transpotting y Juan se manda la heroína y se empieza como a enterrar en el suelo. Sí, así mismo me sentí. Bueno, te tragó el sillón. Se llama Couch Lock. En inglés le pusieron ese nombre como el bloqueo del sillón. Eso. Como que me sentía. El sillón me estaba absorbiendo. Sí. Hey. Y llega uno de los productores del canal... De la edad infantil, nosotros estábamos en la infantil. Por Dios, perdónenme. Estábamos en la infantil y uno de los productores del canal y nos dice, chiquillos, oigan, ¿saben que vino la doctora Polo a participar de Saben Más Que Un Niño Quinto Básico? No. ¿Quieren ir a conocerla? Y yo quedé así.
Mentira, conociste a la doctora Polo volado. Bueno, le digo, no, o sea, como pensando, no puedo hacer esta weá, pero es la doctora Polo. Sí, bo. Es la doctora Polo, tengo que conocer a la doctora Polo, ¿cómo no? Weón. Yo, bueno, sigo su enseñanza, bueno, soy cortés, ando con cuidado, me voy con lo más que pueda, respeto para que me respeten y todas esas cosas. Entonces, digo, ya, tengo que ir. Y fui así, pero como piojo, no entendía nada, caminando por el canal así como un pingüino. Esa era mi situación, como pingüino. Y llego y me encuentro a la doctora Polo, que, bueno, fue un ángel. Yo me estaba yendo en palia en ese momento. Él fue una palia con y la aparece la doctora Polo y me dice, hola, pero qué niño más lindo que son ustedes. No. Y no sé qué, y así. Escúchate, güey. Es hermosa, güey. Oh. Es hermosa, es demasiado amable, güey. Porque era demasiado amable, efectivamente. Y nos abrazaba y nos saludaba. Y no, yo veo tu programa. Oh, muchas gracias, no sé qué. Y la estaban maquillando, y tremendo. Y tú como que le... Yo veo el programa. Yo... Probablemente creo que tuve una conversación con ella y en verdad yo estaba así, pero en nada, en modo planta. Y ahí, claro, estuvimos conversando un rato con ella y después nos fuimos y me fueron a dejar a la casa. Pero yo no entendía nada, no podía creerla, weón. Oh, y además, como las malas cuevas, como que en otra situación habría ido como, obvio que sí, voy a arreglar la pelota y le converso, no sé qué, pero yo estaba, weón, muriendo. Perfecto, entonces, así como la doctora, ¿Qué le pasa a este niño? ¿Cachai? No, pero además ese momento en que tú decís, no puede ser verdad esta weá. No puede ser, weón. Aunque me acabo de fumar un pito por primera vez. Acabo de probar una droga por primera vez. Probablemente sigo en el sillón, estoy imaginando. Claro, todo esto es mentira, todo esto es mentira. Ya, no juguemos con esas cosas que weón. Que Simón se asusta. Sí, weón. ¿Te ha pasado una weá así? No, es que me asusta que realmente todo puede ser una simulación. Una simulación. Ah, la Matrix. Sí. La Matrix, ajá. Sí. Igual hay probabilidades de que sí, esto sea... Es la Matrix, no me despierten, estoy bien. No, sí, ¿para no, qué? Déjenme tranquilo. Sí, yo quiero mi huevito. No es necesario. Sí. Yo quiero mi huevito. Mi huevito, eso. Eres como el hueón de la 1 que vende a los locos para meterse de nuevo en la... Yo sería ese hueón. Claro, ese hueón. O sea, yo sería el que le pagó al tiro. Sí, devuélveme. Vamos de vuelta. A lo mismo. No eso. Eres el mayor de 7 hermanos. De 6. Siete, somos 6. O sea, tienes 6 hermanos menores. Claro. Sí. ¿Qué les dices a ellos sobre las drogas? Bueno, es que tenemos distintos rangos etarios. Porque somos hermanos, ¿ah? Cagándose, me decían. Para ti, Diego Luca. Lo que pasa es que tengo hermanos de distinta edad, ¿eh? Obviamente yo tengo 29, mi hermana tiene 28. Hay uno de 23 y de ahí para abajo son 19, 17, yeah. 15, 12, ¿cachai? Entonces, con esos más chicos, son chicos, ¿cachai? Entonces uno tiene que hablar esas cosas como la ley con un niño, como, oye, esto existe, los adultos lo usan de forma recreativa, igual yo soy como, no les digo como, bueno, no conozcan las drogas ni nada por el estilo, claro. No soy ese tipo de gente, digo como, oye, esto existe, los adultos lo usan de forma recreativa, probablemente te hayas expuesto a esto en alguna situación porque algún compañero tenga pitos, porque el hermano mayor le pasó no sé qué, porque, etcétera. Porque te toca conocer a la doctora Polo. Porque te toca conocer a la doctora Polo, por ejemplo. Y ahí uno tiene que ser capaz de decir, sabes que yo no estoy en etapa todavía para hacer esto, pero cuando quiera hacerlo, voy a recurrir a la gente cercana que tengo que me puede facilitar esto. Y yo le digo siempre como, si en algún momento, lo digo con el copete, con los pitos, con cualquier cosa que generalmente se usa en mayores de edad, decirle como, si queréis conocer esto, avísame y bueno, nos sentamos en la casa, yo te consigo un pito, fumáis tranquilo, veis qué te pasa, ¿cachai? Ponemos unos monos para que te caigas de la risa y no sé qué, porque en cualquier otro contexto puede ser mucho más peligroso. Y prefiero por último que vean las cosas que inevitablemente van a ver y con las que se van a encontrar y que quizás después les guste y se caigan de la risa y sean felices con eso, pero en un espacio seguro. Claro. Creo que siempre es como la prioridad. Sí, porque es real que puede ser muy peligroso el uso de drogas como no asesorado. Sí, y sí, sobre todo si no están reguladas, porque es como que además te estás exponiendo al hecho de que... ¿Dónde la conseguiste? Eso, ¿quién te la pasó? ¿Cachai? ¿Quién te la pasó? Y como que normalmente, nada, pues también todos los problemas que trae el mercado negro, que es como que la muestra puede tener alguna weá... Te pueden empatear con algo. Sí, o alguna, algo, y eso es peor. Sobre todo si estáis tan chico probando... Claro, y no sabéis cuál es el efecto, no sabéis cómo... Si no conocí pero en general, ¿en tu familia fueron abiertos con el tema? Sí. Mi familia en general es bastante abierta respecto a conversar las cosas. Yeah. Mi familia como materna, abuelos, tíos, etcétera, son todos profesores. Entonces tienen como esa lógica pedagógica también de no considerar a los niños estúpidos básicamente por el hecho de que son niños, sino que tratarte como una persona pensante, enseñarte lo que obviamente no sabes porque eres chico todavía, pero hablarte como
como acorde a tu capacidad cognitiva, ¿cachai? Y acorde a tu edad, obviamente. Sí, bueno, además tú fuiste famoso desde chico. Sí, pues, y eso implica que te traten de una manera también como súper distinta, me imagino. ¿O no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es ser famoso desde chico? Es raro al principio. Es chistoso también, pues estás como en el colegio, obviamente, como que te veías en la tele y tus compañeros te dicen, ¡ay, estás en la tele! Y no sé qué. Y es como. Es igual, es bacano, como, ¿no? Sí, pues igual sí, es como cool. Bueno. Dentro de todo. Quiero pololear contigo. Empieza. Así, ah, eso es una cara de niña, así como. Todo, ¿cachai? ¿Cuál de las niñas? Como tú, la tía del kiosco, claro. Chester voy a querer. ¿Cachai? Dos. Eso. Y te apuráis, ¿no? No, yo no dije, ¡ay! ¡Alonso! Famoso y déspota, si te apuráis. Claro, eso. No sociólogo, más los sociólogos lo que me molestó a mí. No, no, pero, no, no, pero bacán en el colegio ser famoso. No, sí, mi colegio era muy buena onda. Súper popular. Y el equipo como el docente me apoyaba con el tema y porque era un interés que tenía y todo. Y yo agradezco que mis compañeros en general no hayan hecho una diferencia. Sí, me hacían tallas con el tema, etcétera, pero nunca fue como que quede en otra categoría por el hecho de estar en la tele. Era uno más como de los compañeros, ¿no? Ya. Sí, donde se genera como ese efecto como locura o exposiciones afuera, pues en la calle, cuando claro, estás en la calle y te mueves de un lado para otro, no sé, te subís una micro o una cosa así. Y para el hoyo la wea así. Sobre todo en los momentos en que estás al aire en alguna teleserie, en alguna serie, te reconocen en todos lados. Oh, qué lata. Y claro, siendo niño, cuando no sabés lidiar con eso, puede ser al principio. ¿Te estresó? ¿Tuviste como esa edad más mala? Era un poco angustiante porque la gente te pedía fotos y a ti te. A mí me da vergüenza, a mí me da mucha vergüenza. Al principio, cuando me preguntaban si era yo, decía que no, que era un primo que se parecía mucho. Ah. Nos parecemos mucho, sino que es mi primo, somos muy parecidos. Y después, ya como que empecé a acostumbrarte, empecé a manejarlo bien, te das cuenta también en algún momento que la gente se acerca porque le gusta lo que estáis haciendo, porque lo pasan bien con la teleserie, porque se ganan de la risa, le alegráis un poco las tardes, entonces se te acercan porque están agradecidos igual de tu pega. Claro, no es como un político que. Claro, no es porque. Oye, en una foto sí se puede. Exacto, ¿no? Una selfie. La gente siempre es muy cariñosa, de hecho. Te felicita mucho, te saluda mucho, que no sé, que a mi hija le encanta y que a mi amigo no sé cuánto, bla, bla. Y ahí como que empecé a relajarte con el tema. O sea, como a. ¿A qué edad como que te relajaste con el tema? ¿Cuándo pasó eso? Como a los 18. Ah, ya. Ya con Pobre Rico, que fue como la teleserie más boom en la que estaba así. Sí, que por le fue, favor, que sí, le fue demasiado increíble y yo era protagonista y todo. Entonces ahí como que ya. Por obligación me estaban en todos lados, me sacaban fotos, me saludaban mucho, me invitaban a muchos lugares como para que fueran, no sé, las campañas de marca y no sé qué cosas y lo demás, entonces me exponía a mucha gente. Y ahí ya tenéis como, te obligáis a aprender a manejarlo o simplemente dejáis de salir de la casa. Porque, sí, pues ya, sí, está sí, seguro. ¿Y por qué dejaste de actuar? ¿O dejaste como? Dejé de actuar, sí. O sea, empecé como. Hubo un momento de carrera de actuación que me vi muy expuesto al tema, por un lado al tema farándula y por otro lado también como consecuencia al tema de inestabilidad de la pega, porque la pega de la televisión, o sea, en general la actuación es muy inestable en Chile. Claro. Es una cosa que funciona como tenéis pega de repente 8 meses, muy bacán, muy seguro, todo bien, buena onda, y después no tenéis pega en 6 meses, 7 meses. Entonces, y tenéis 3, 4 canales de televisión donde trabajar, sí, y si en este ya están ganando televisión, este también, ya como que ya fuiste. Fue ya. Tenéis que esperar a que empiece la otra, ¿cachai? Y ahí si ver es que, si es que te claro, llaman alguna de esas. Entonces, entre la inestabilidad y el tema como farándula, como que me cansé un poco del mundo tele, así como heavy, y dije, quiero hacer otra cosa. A mí cuando estaba en el colegio me gustaba mucho la historia. Me gustaba, me encantaba como todo lo que tenía que ver con ciencias sociales, y dije, quiero estudiar otra cosa. Y de hecho se lo estaba comentando, estaba hablando con mi psicólogo y le decía como, oye, sabes que quiero estudiar algo, pero me da mucha lata dar la PSU de nuevo, porque yo ya la di hace, ¿qué año fue esto? El 2017, la di hace 6 años. Uh-huh. Y ya el puntaje no vale y tengo que estudiar de nuevo. No, me acuerdo, ya historia me acuerdo, pero para matemática, como claro, empezar a hacer de nuevo ecuaciones y el área del círculo, no quiero. Y Felipe, que es mi psicólogo, me dice, tú cachai que lleváis como 3 años diciéndome esto mismo y si hubiera dado la PSU la primera vez, iré en la mitad de la carrera. Y yo dije, chucha, claro, voy a esperar 3 años más para decidir hacerlo, si en verdad quiero hacerlo. No, ahí dije, ya, voy a la PSU. Y la preparé, la di y entré ahí a la Católica. Y ya fue como una transición paulatina entre la actuación y la sociología. ¿Y te fue bien en la PSU? Sí, me fue muy bien. De ¿En hecho, matemática?
Entonces saqué 6.70. Ah, la raja, weón. O sea, yo estaba con la weá calentita y me fue peor. Sí, no, en historia. No, no, en historia, me fue muy bien. En historia me equivoqué, me equivoqué en una. ¡Oh! Casi me quería desayunar con la Bachelet y no pudo. Puta la weá. Ah, ¿tú hubiese tocado Bachelet? Sí, bueno. Y ahí sí que hubiese sido fama más fama. ¡Oh! Como que hubiese sido, ¡oh, mira! Claro. Claro, pero no hubo titular para Alonso Quintero, casi puntaje nacional. Claro, no, casi puntaje nacional no es titular. Ya, ¿y ahora está ahí? No, es que es cuática la weá. No es nada, no es nada. Ah, bueno, y ahí empecé como a los primeros 2 años, seguí haciendo teleserie, pero estaba actuando, o sea, estaba estudiando sociología y actuando. Yeah. Estuve en San Joaquín. En San Joaquín, yeah. Y grababa Perdón Nuestros Pecados en el Mega y después grababa Río Oscuro en Canal 13. Ah, eso. Pero, o sea, dos jornadas de grabación en dos canales distintos. No, 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 pero primero hice Perdón Nuestros Pecados, terminé Perdón Nuestros Pecados y después el primer año, el primer año de carrera hice Perdón Nuestros Pecados y el segundo año de carrera Río Oscuro. No, yeah. No, claro, pero igual, o sea, estaba ahí trabajando y, sí, y estudiando al mismo tiempo. Sí, sí. ¿Y estudiaba ahí de noche? No, estudiaba de día. Logré que me protegieran en los canales algunos horarios especiales, específicos como de los ramos más importantes, y lo otro faltaba y me conseguía la materia después, leía los textos y hacía como las pruebas y todos los trabajos, como así. ¡Uy, qué jugado, weón! Y dormía poco. Y no tenía mucha... No, no tenía vida social, en verdad, porque, sí, claro. Ay, todo el rato estaba entre una otra y llegaba a la casa a estudiar para las escenas de la teleserie y para... Claro. ¡Qué rudo, weón! Sí. Y por lo mismo fue, en tercer año, dije, no puedo más con esto. No, necesito parar un poco. Y además vino la pandemia. Entonces, como que se cerró todo, los canales pararon a cagar y ahí dije, ya, esta weá. Es tu historia reciente igual, sí, esto, claro. 2018-19 fueron los primeros 2 años. 2021. Claro. Y ahora estoy en el entonces, México. ¿Alcanzaste a estudiar online? Sí, 2 años. Alcanzaste a estudiar online 2 años. Sí. Wow. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Fome. Fome porque estaba ahí como en la casa. Bueno, el Nacho estaba ahí también. Aquí. Sí. No, nada más que sociología online ya. La weá ya en la clase ya se pone ya un poco álgida. Sí, no, weón. Online la pelea que has dormido. Esa weá en escaleta. Sí, onda, por favor, que este caballero le pase algo para que pueda para poder irme temprano. Sí, no, era fome. Nadie lo está disfrutando ni él. Ni él. Ni a él le interesa la weá. La gente no prendía las cámaras, weón. Entonces era ver al puro profe y puras pantallas en negro, ¿cachai? Era deprimente, era muy deprimente. Y yo trataba de prender la cámara como para hacer el apañe, pero ya que nadie lo hacía, entonces igual me sentía ridículo siendo el único weón ahí como con la cara. Claro, y además súper como, ay, porque es famoso. Sí, quiere que lo vean. Él quiere que lo vean. Claro, eso, está acostumbrado, ¿cachai? Puta la weá. Ya, pero terminaste. Terminé y ahora empecé el. Y decidiste seguir. Magíster, ¿por qué tomaste la decisión de seguir estudiando sociología? Ya, ¿por qué? Porque miren lo que terminó él con su magíster. Lejos, pues, ha llegado lejos. No, sí. Haciendo lo que ama. No, aquí te como la viste, como vuelta la cosa. No, sí, es verdad. La jugó bien, la jugó sí, bien. Sí. Me cagaste, chiste. ¿Sabes qué lo vamos a cortar? ¿Sabes qué? Esta weá nadie me gana, weón. Oye, no, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste continuar? Están buenos, están más buenos que la chucha. Están buenos, sí. Súper buenos. Me voy a dar de regalo. Sí, están buenos. Sí, sí. Sí, están bien. Decidiste seguir estudiando un magíster de sociología. Sí, sí, porque me gustó el tema de investigación. Me pasó que, no sé si te pasó a ti, Juan, que recién en... como tercer año o cuarto año de la carrera, entendí lo que hace un sociólogo. Sí. Es como la típica pregunta que te hace todo el mundo cuando está al principio. Oye, ¿qué hace un sociólogo? Y tú dices como, no sé. Mira, estoy estudiando estas cosas, pero no tengo idea. Sí. No sé para qué me va a servir toda esta wea. Y recién como en tercer, cuarto año te decís, claro. Cuando te empiezas a hacer como los trabajos de investigación en que te cuajan todo, teoría, estadística, weón, datos, técnicas cualitativas, todo empieza a cuajar y dices como, esto es, weón. Y siento que, honestamente, me faltó tiempo de vivir el esto es antes de salir de la U. Sí. Creo que ese momento, bueno, hay crítica a las mallas curriculares, pero siento que en ese momento llega muy tarde, ¿cachai? Y uno como estudiante quiere entender un poco más el desarrollo de la carrera antes de que te tiran al mundo laboral de una patada y digas como, chucha, ¿y qué hago con todas estas herramientas que me dieron? Sí. Y el magíster está precisamente pensado para eso, precisamente. ¿Y tú quieres seguir como un camino académico? Claro. Es una buena pregunta. ¿A dónde va la sociología en ti?
Ya, eso es raro. Qué porque bonita esa forma de preguntar. La sociología antigua. Porque no estudié sociología. Por eso es web bonita. Analizaste así como bien. Ya, es que yo en este momento tengo como... soy del tipo de gente que le gusta como no apostar todo al mismo número, ¿cachai? Entonces tengo como posibles caminos distintos. Tengo por un lado el tema sociología, que quiero seguir estudiando. Si tú me preguntáis cómo te gustaría estudiar después de posgrado en el extranjero, así un doctorado, me encantaría. ¿Te gustaría como dedicarte al tema académico, hacer clases? Me encantaría. Investigación, feliz, me encantaría. Pero también tengo el proyecto de Cancino, que es la banda que tenemos con el Nacho. Está anotado. Y que está en pauta. Está en pauta. Sí, está en pauta. Excelente, vamos, pero bueno. Pero nos están, increíble. Nos están masacrando ahí, Faseo. Mira, nos está cortando la ala y ya está rayando preguntas. Ya está rayando preguntas. Sí. La censura en este lugar, bueno. Sí, no, increíble. Bueno, uno pensaría que porque fuman marihuana estos hueones son más. No, no vamos a poder hablar de la anécdota del pan. Se lo perdieron. Esa la cortaron ya. Así que. Bueno, allá. Vamos a saltarnos un poco de tema, pero vamos a hablar justamente de tu exploración musical. Eso, sí. Antes de llegar a Cancino, esta banda de ska rock, vamos a hablar un poco de tus influencias porque sabemos que eres muy fanático de Escape. Sí, me encanta Escape, es mi banda favorita, desde que tenía como 15 años. Eso, ¿por qué? ¿Qué te llevó a esta pasión? Es una historia bien bonita, se me acaba de acordar. En el colegio, yo tenía 15 años, primero medio. Ya eras actor conocido. Ya actuaba, hacía teleserie. Y yo estudié en un colegio Montessori. Un colegio como con un sistema bien distinto y es como más medio hippie y medio como... Yo también estuve en Jardín Montessori, pero jardín no. Igual. Te enseñan como con materiales, en vez de enseñarte mucho como pito. Sentado. No, perdón, es una broma. Puta la wea. Sí, en el jardín, mucho pito en el jardín. Las profes. No, yo poco ahí. Esto fue de ahora. Era viola, en ese tiempo. Y ahí el colegio Montessori, de repente inventaban como ramos distintos que querían hacer, porque querían no solo enseñarte como lo típico que tiene el colegio, matemática, lenguaje, historia, ciencia, etc., sino que buscaban generar como electivos, ¿cachai? Uh-huh. Y cuando yo estaba en primero medio, pusieron un electivo que era de historia musical, que lo dio el Pato Guzmán, le mando un cariño saludo al Pato Guzmán, no sé si lo vea esto en algún momento, pero una persona que, sin saberlo él, ha influido mucho en mi vida, y gran persona. Y el Pato llegó a hacer este curso sin ser el profesor, pero una persona que sabía muchísimo de música, y lo invitaron a hacer este curso de Historia de la Música. Entonces él nos hizo un curso que veíamos la historia de la música desde el blues, más o menos, años 20, íbamos pasando por todas las etapas de la música. Vimos documentales, vimos películas, él nos hacía clases de la historia de la música, vimos pop, rock, el metal, de todo como la música popular del siglo XX. Y en eso entramos al punk y él nos hace escuchar un disco de Escape y analizar las letras. Y él se pone como en la pizarra, vayan tirándome todas las palabras que a ustedes les lleguen, los conceptos que a ustedes les llamen la atención. Y empezamos a escuchar todo el disco Escape, Incontrolable. Oye, el buen profe, weón. Sí. Weón, increíble, la veo. Increíble. Y empezamos como a reflexionar en torno a cada una de estas ideas que iban saliendo. Como este, legalización, por ejemplo, esta legalización. ¿De qué creen ustedes que habla esto? ¿Cuál es la causa política que hay detrás? Oye, que profe. Pase el dato, profe. Está pasado. Bueno. Y así fuimos como... Que por eso te digo como que influyó harto en este proceso de vida, porque no solo me abrió como el tema el interés por la música, sino también el interés por la política, porque esas dos cosas surgieron a partir de que empecé a escuchar Escape después de esa clase, ¿cachai? Porque a propósito, el profe nos regalaba cosas, hacía como sorteos o cosas así, y nos hizo un ejercicio en que teníamos que poner una música y teníamos que escribir lo que se nos viniera a la cabeza, que era como una música como clásica, y después los escritos que estuvieran mejor les iba a dar el disco Escape que habíamos escuchado en la clase de Escape. Y me gané el disco Escape. Y de ahí me lo llevé a la casa y empecé como a escuchar el disco todo el día. ¿Qué escuchaban para pa escribir? ¿Qué canción era? ¿Qué música era? No, no, canción era. Era una música como medio incidental. Puse como una música en la rama medio incidental y fue como escriban lo que se les venga a la cabeza. Y había gente que hacía Corriente de la Conciencia, yo escribí un relato, como una persecución. Y al profe le gustó mucho, lo leyó y la semana siguiente llegó con el texto mío y dijo tengo que leer este porque está demasiado bueno y le voy a dar un premio a Alonso. Y me rindió el disco Escape que había llevado a la clase pasada. Bueno. O sea, sus dos clases. Claro, pues y ahí rayé con el Escape. Y por tanto con el ska, con el tema de la política, los iba a ver. Todas las veces que han venido desde, y eso fue lo mejor, se me había olvidado. Uy, esa parte es muy buena.
ese mismo curso, justo a fin de ese año, Escape se volvió a juntar, porque Escape se había dado un parón. Y como Escape se volvió a juntar, el profe, el pato, dijo, ¿les tinca que vayamos al concierto de Escape como paseo de fin de año? ¡No! Porque no voy a hacer el concierto en diciembre. ¡Cachate el profe, weón! ¿Qué onda tu profe? Sí, digo, y dijo como ya, hay que pedir los permisos de los apoderados, ver qué apoderados nos pueden acompañar, porque igual éramos 20 cabros, entonces con que fueran los 5 apoderados, bien, a meternos al Movistar Arena, a la cumbre del punk que estaban haciendo ese año. Esa fue la primera vez que vi Escape, de las 5 o 6 veces que lo he visto. ¡Wow! ¡Qué buen profe! Bueno, qué buena experiencia. ¿Y Cancino es una banda de ska rock? Sí, Cancino es una banda que surge un poco de esa influencia. Por suerte, al Nachito, que también es parte de la banda, también le gusta mucho Escape. Le mandamos un saludo a Nacho Frey, sí, que está viendo esto. Que está viendo esto mientras lo edita. Y esto lo está cortando, ¿cachai? Él se está quitando el saludo. Así claro, que estos hueones, ¿sabes qué? Chao. Eso tampoco. No va. Le mandamos un saludo a Nacho Frey, tremendo multiinstrumentista y músico súper dotado. Al Nacho le gusta toda la música, el Nacho escucha todo. Entonces yo dije, a mí me gusta el sky, el rock, y dije, vamos con eso. Y empezamos obviamente a construir desde ahí. Empezamos, fue como la mayor influencia que teníamos. Uno siempre busca otras referencias también para ir ampliando sonido y cosas así. El Nacho es el hombre ahí que se encarga de todo eso, porque como escucha de todo, yo llego con las letras, le digo, amigo, tengo esta nueva tema, se trata de esto. ¿Para dónde lo podemos trabajar? La idea es que sea una canción irónica, así que más movida. La idea es que sea una canción más ruda, entonces pongámosla con acordes menores y más denso. Y ahí el Nacho empieza como a tirar ideas con la guitarra. Y decimos como, esto no, ¿sabéis qué? Probemos de nuevo, cambiémosle esto acá, y ahí empezamos a armar las canciones. Y lo bonito es que hay muchas veces en que estamos como, no sale. Esto es buena publicidad, pues en bola ahora que lo pienso. Como que no sale, y el Nacho está así como, no me sale. Y yo digo, amigo, veo que se empieza a frustrar. Y digo, amigo, es el momento. ¿Fumamos un pito? Eso. Fumamos un pito, me dice, ya, fumamos un pito. Salimos, fumamos, volvemos a entrar y de repente, piri. No, no, así ya la guitarra se vuelve así increíble y ya igual. Yo sí. Creo que ya estoy baja. Y no, y la capacidad creativa se le dispara. Sí. Se dispara. Heavy. Y ahí empezamos como a conversar, tiramos nueva idea y empieza a salir y de repente nos vemos y bueno, esta es. Sí. Esto es. A mí me pasa que yo toco algunas canciones, claro, pero de manera súper amateur y le dije a Nacho que me ayudara. Y me ayudó, po. Y las mejores partes de las canciones son las que hizo el Nacho. Entonces es como que eres escritor y le pediste un prólogo a Cortázar. ¿Caché? Entonces la gente va a decir, puta la weá. Puta la weá. Cagó. Listo. Cagó el libro. Puta la weá. Escoge su pregunta, se llama esta sección. Yeah. ¿Ya? Simón acaba de inventar una nueva pregunta. Escoge tu pregunta, escoge tu sección pregunta. Dentro de Catas en Volar. Ustedes también pueden participar hagamos en la cortina. Casa. Hagamos una cortina. Ganas. No, no es interactiva la weá, no es como que van a poder escoger, pero hagan como que ustedes escogieron, ¿ya? Pregunta número uno. ¿Cómo conociste a Paris Hilton? Pregunta número dos. ¿Cómo fue vivir en Estados Unidos y trabajar en el Starbucks? Pregunta número 3. ¿Cuál es la anécdota del pan? Eso, tú puedes escoger. ¿Te voy a elegir cuál quiero responder? Claro. ¿Quieres escuchar las preguntas de nuevo? Sí. Repítelo. ¿Tengo polla para alguien? ¡Oh, qué lindo! ¿Hay comodín del público? Sería bacán, weón. Sería entretenido eso. Viví en Estados Unidos. Ya voy a responder. Eso fue extraño, weón. ¿Viviste en Estados Unidos? Viví en Estados Unidos, pero no fue mucho tiempo. Fui 4 meses, un poquito más. Claro. Porque fui por un working holiday. Uh-huh. Como estaba en la universidad, voy a postular como a uno de estos programas de intercambio para trabajar por 3 meses. Porque ellos tienen temporada alta en ese momento, por las vacaciones de invierno, necesitan básicamente mano de obra barata en muchos servicios y aceptan estudiantes de Latinoamérica que vienen a trabajar. Obvio. Por poca plata para ellos, harta plata para nosotros. Minimum wage. Sí, que básicamente eran como mínimo, 2 millones de pesos, una cosa así. Era harto. El tema es que vivir allá también era muy caro y tenías que pagarte la rienda, la comida y todo. Entonces, porque esto era Nueva York. Era en Connecticut, era el estado al que está al norte de Nueva York. Yeah. No, Nueva York, imposible. Eso es carísimo. Imposible, no, es un robo. No tenéis cómo pagar nada con lo que ganáis ahí en. Sí, nosotros fuimos hace poco al Airbnb hasta el hoyo. ¿A dónde terminaron? Así era la mierda, no puede costar esto un café, weón. Sí, bueno, ¿cómo es la weá? ¿Pero cuánto te salió un café? Como 7 u 8 dólares. ¿Eh? 7 lucas. U 8 lucas. Sí. ¿Eso cuesta un café?
El café, weón. En Starbucks. Sí, pues. No, ya, pero eso. ¿Y trabajaste en un Starbucks? Trabajé en Starbucks, tuve que aprender a hacer de todo. Pues tenía que aprender a cambiar los cafés, a hacer los caramel macchiato, a calentar los pancitos en la comida. Todo lo que hay que hacer los weones que están en Starbucks como atrás del mesón. Que además son como... Hay muchas labores que se reparten entre tres cargos distintos y que se van como hay dos de cada uno, una cosa así, dependiendo como el tamaño del Starbucks. Te imagino igual como, en mi país yo soy famoso. ¡Con la mierda! ¡Con la mierda! No te pasó, no les decía ya los huevones. Ellos sabían quién era. Ellos se enteraron porque... porque me buscaron, o sea, porque conversamos, empezamos a ser amigos, me buscaron en Instagram, como, te agrego a Instagram, y de repente fue como, ¿por qué? Yeah. ¿Por qué estáis verificados? Me decían, como, ¿y por qué tenéis tantos seguidores? No sé qué. Yo, es que yo trabajo en la tele. Ah, que soy un famoso chico. Ah, que soy un actor súper famoso. Y puta, no, sí, fue show. Pues, bueno, me huellaron un montón. Buscaba mis cosas en Google, buscaba las teleseries en YouTube. ¿Cachai? Claro, los buenos no entendían. No entendían nada. No entendían nada. Estaban vueltos locos con el tema. Eso fue chistoso igual, pero además yo era el primer día, weón, se me cayó una weá, una cantidad. Estos weones guardan como el café como unos tuppers gigantes y los van como rellenando para la máquina. Y yo traté de sacar esa weá y se me resbaló y se cayeron granos de café, pero weón, millones de granos de café. Todo está así. La zorra. En mi primer día, y así. Oh, la wea buena. Y mira la niña que... ¡Soy actor famoso! Soy famoso, búscame en Instagram. Por favor, perdón, no me echen. Estoy estudiando. Actor de método. Claro, actor de método, estoy comprometido. Estoy aprendiendo el personaje. Estoy aprendiendo el personaje. Ensayo y error. No, qué horror. Sí, fue tan ridículo, weón. Y la mina me dice, eso sale de tu sueldo, ¿ah? No, ¿en serio? Pero me lo dijo en talla. Yo pensé que era en serio, weón, que así, ¿qué? Claro. Dijo, no, por eso es un caleta. ¿Por qué esto se ve caro? Y a lo mejor en los 10 segundos. Con el full. Eso, con el full. El full. Yo chupé la mitad nomás. El cliente culiado enojó, güey. Le cargó la weón. Que le salió un pedacito de piedrita en el café. Araraco. Le pone color. Oye, pero ¿te gustó dejar de ser famoso por un rato? Eso me gustó, sí. Me gustó estar piola un rato. Igual ahora como no estoy al aire con teleseries desde hace como 2 años, está tranquila la cosa. Como que yo salgo a la calle y ya la gente realmente me hace como así, y yo como voy caminando rápido, paso piola. Cuando estoy en el metro, porque me voy al metro, al agua en metro, sí, la gente te viene un poco más, igual como uso la mascarilla y paso más piola. Eso ayuda harto. Pero igual está tranqui, la gente se te acerca piola, te saludan como, oye, me puse a sacar una foto y ya. Claro, no es invasivo. Pero no es un escándalo, claro. No es como cuando estáis al aire, cuando estáis en una teleserie al aire, es locura. Es más loco, sí. Sí, la gente anda como muy cuática y muy intensa con el tema porque te ven todos los días, la teleserie sea de lunes a viernes, entonces te sienten cercano, ¿cachai? Sí. Eso es lo que pasa. Y en justa razón, pues estáis metido en su casa todos los días, una hora, como que obviamente sienten que te conocen. ¿Y si ahora te llamaran, volverías a hacer una teleserie? Dependería de cuánto puedo compatibilizar con los horarios de estudio, porque no congelaría para hacer una teleserie. Eso me daría lata. Sí, perdí el ritmo al tiro. Sí, y después como que... Retomar. Y es un magíster, me decían, son 2 años. Sí, sí, claro. Sí, es un magíster, ¿no? No, son 2 años. Tú tenís. A los buenos que bajan. Sociólogos, típico de sociólogos. Sí, siempre hablando, es un magíster. Claro, siempre. Sí, todo tan fastuoso. ¿Cómo estás, magistral? No, weón, Magistral. Atro, Si me sentí mal, me alcanzó a sentir mal. Me pasé mal, no me está apurando, mira. Ya, vos me cortas la ala. Oye, Alonso, antes de terminar este programa, ya yo creo que todos sentimos los efectos, pero creo que... A ver, ¿cómo describirías los efectos de Zeta Valley? Usando verduras. De respuesta. Usando solo verduras. Solo claro, verduras. Que empieces con A. No, pero eso. ¿Cómo describen los efectos? Yo creo que... es chistosa, estaba muy chistosa. Sí. Sí, nos reímos mucho. ¡Qué tu madre! Sí, es que coincido mucho con esto. Perdón. Esta es la entrevista. No, perdona.
Ya. Sería. Ay, estoy llorando. sí, muy chistosa. Amable, rica además, de sabor, rica, terrosa. No, muy divertida. En algún momento me empecé a perder, weón. Me empecé como en algún. No me acuerdo en qué historia estaba, que sentí que se me empezó a largar y dije. A los 15. Estamos hablando mucho tiempo. Yeah, el año en que yo nací, claro. Probablemente era alguna de esas historias. Pero después como que se me olvidó. Y me despaqué y está buena. Está divertida. Buenísimo. Está muy divertida. ¿Simón? A mí me encantó la variedad. Tiene efectos muy, muy nítidos en sí. El fondo. Como que encuentro que es bien encapsulable la experiencia. Es como, ah, perfecto, son los chistosos. Sí. ¿Cachai? Son enérgicos, poco corporales. Poco corporales. Para hacer una variedad de lo que se conoce como predominancia índica. Yo encuentro que es como que no siento nada muscular. No siento como ese. Sí, sentí un poco de relajo, pero puede ser que haya sido también como el hecho de que me estaba riendo harto. Entonces, no, como y los clonas. Y las clonas que me tomé de claro. Antes de partir la cata. Te cachai, se cae contra la mesa, queda la cagada. Uy, sí te pico, weón. Genial. Ya. Yo también, weón, coincido con ustedes. Siento que está muy chistosa, weón. Me he reído muchísimo y lo he pasado muy, muy bien. De hecho, creo que es. La recomendaría a las personas, les recomendaría probar Zeta Valley. La recomendaría también. Sí, ¿o no? Es una variedad que uno recomendaría. Así de buena está. Sí, yo para mí que fumo menos y como que de repente me paquea la mota, encuentro que está, pero perfecta, muy buena onda, está muy chistosa. Buenísimo. Está muy chistosa. Palabras finales, Alonso Quintero. Agradecer, no sé, las palabras finales son para allá. Agradecer por la invitación. Uno escoge igual. Agradecer por la invitación a Embolada. Siempre reciben muy bien acá y siempre nos cagamos de la risa cuando nos encontramos por ahí. Saludos, me imagino, a toda la comunidad canábica, a todos quienes están viendo esto. Ojalá que hayan disfrutado el programa, que lo hayan pasado increíble y que lo hayan visto fumándose un pito para que se hayan reído tanto como nosotros. Excepto si son menores de 20. Excepto si son menores de 23. Y nada, pues, saludos a todo el mundo, disfruten. Eso. Querida comunidad, esa fue la cata embolada de Zeta Valley de Positronics con el tremendo Alonso Quintero. Les recordamos que este contenido generalmente está restringido en redes sociales y plataformas digitales, entonces que ustedes le pongan me gusta, que comenten, que compartan, hace que este contenido pueda propagarse y llegar a más personas de esta bella comunidad. Les agradecemos profundamente su compañía y eso, ¿lo pasaron bien? Porque nosotros sí. Nosotros sí. Nos vemos en una próxima edición de Cata en Bola. Hasta la próxima.